Don Heiner, saludos, buenas noches. Carlos Serrano, estamos en directo para FUTV. Don Heiner, cuando uno ve un partido como estos y con las ausencias y demás, pero tal vez el partido en algún momento fue un poco pausado, ¿verdad? Por la intensidad, los vi a ustedes hablando mucho de eso en el banquillo. ¿Cómo le afecta y cuánto le afecta a Liga Deportiva Alajuelense que pase eso en los partidos o en este tipo de partidos? Bueno, buenas noches. Saben que mi presencia acá es por lo del profe Andrés. Realmente es de admirar la situación que está pasando, ¿no? Y vino acá y se presentó. No es fácil, pero bueno. Con respecto al juego, creo que, mira, cada quien maneja un plan operativo del juego. Sabemos que los rivales pues vienen y tratan de hacer su partido acá. Nosotros no nos metemos en eso, porque cada quien plantea su juego. Y tratamos de nosotros de llevar la batuta, siempre tratando de buscar el marco contrario. Pues es una iniciativa siempre de la liga, lógicamente es un equipo que siempre va a buscar el marco, que siempre vamos a buscar ganar, y bueno, hoy creo que lo buscamos, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, no tuvimos nuestros chances, pero bueno, hoy no tuvimos la certeza necesaria para abrir el marcador, y yo creo que ahí se define todo. Pero definitivamente, pues hablar de ese aspecto que usted me dice, pues todos sabemos o todos creemos cómo se puede mejorar, pero también hay que entender de que el plan operativo de un juego que viene el rival acá a hacerlo, pues es muy respetable, ¿no? Heiner, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés González, estamos en vivo para Teletica. ¿El de hoy sirve para tomar nota de las cosas que deja de hacer la liga y también cómo a partir de ese momento los rivales pueden venir a jugarle a la Liga Deportiva Alajuelense? ¿Sirve como de experiencia? Pues siempre, siempre de todos los rivales que nos enfrentamos en cada juego, pues tomamos notas, ¿no? Pues siempre, siempre cualquier equipo del mundo, pues siempre está a la mejora, ¿no? Siempre hay espacio para mejorar. Nosotros pues tenemos que mejorar también. Lógicamente hay cosas buenas, hay cosas malas. La verdad que somos muy críticos de nuestro juego. La verdad, como le digo, los muchachos hicieron un gran esfuerzo por buscar el marco y tuvimos nuestras opciones. Hoy pues se nos cerró el marco y realmente creo que, como le digo, que siempre, no solamente en este juego, sino que siempre, aún ganando, siempre analizamos y estamos pendientes de tanto de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades y qué podemos seguir mejorando, ¿verdad? El día a día del equipo. Heiner, buenas noches. Adrián Barbosa, de Deportes El Cazador, de Actual. Me parece que las ausencias por los jugadores en la selección hoy se notó, no fue el mismo ritmo que tiene la liga. Y además me parece que ustedes ya tienen que haber tomado nota de los nuevos jugadores que van a llamar en la selección mayor, porque la liga tiene una cantera de muchos jugadores que pueden estar en la selección. Eso también lo han tomado ustedes en el accionar, porque los equipos todos van a ir contra la liga, porque es el líder. Gracias, Heiner. Bueno, primero vamos a esperar la convocatoria, de ahí empezaremos lógicamente a ver cuáles son los jugadores que el seleccionado va a convocar. Y como digo, este es un equipo, nosotros trabajamos, valga la redundancia, como equipo. Para nosotros todos son importantes, a todos se les da trabajo y realmente pues creo que hoy los que estuvieron hicieron un gran esfuerzo para ganar el partido. Después analizaremos ya ese contexto cuando ya den los convocados y ahí empezaremos a tomar decisiones. Buenas noches, Heiner. André Aguilar de Monumental. Buenas noches. Yo creo que la pregunta es obligada, Heiner. No sé si cómo ha recibido usted tantas cosas que se hablan en lo particular, ¿verdad? Como asistente de la liga, que los equipos lo quieren, que debería cambiar de equipo, que esperar una oportunidad en Alajuela. ¿Cómo ha vivido todo esto, Heiner Segura, cuando incluso sabemos que hay muchos equipos que ofertarían por usted? Gracias. Bueno, como siempre le digo, le doy gracias a Dios porque estoy en lo que me apasiona. Todo lo ha llevado, lo lleva mi representante. Yo estoy enfocado totalmente en Liga Deportiva Alajuelense en estos momentos y creo
que hasta que no me digan otra cosa, pues estaré enfocado en esto. Yo creo que le agradezco a todos los que en determinado momento se han fijado en mi persona. Lógicamente, pues el paso que di acá ha sido un paso importante, a pesar de que muchos lo vieron que era para atrás. Trato siempre de crecer, agarrarme de Dios y de mi familia, y lógicamente no me cabe la menor duda de que ha sido una experiencia sumamente importante que me podrá ayudar en el momento pues que tome la decisión de salir de acá. Y en algún momento yo sé que se va a dar, pero ahorita, como le digo, estoy enfocado totalmente en Liga Deportiva Alajuelense. Le agradezco mucho, lógicamente, a los que me trajeron acá y confiaron en mi trabajo. Y qué decir de donde estaba, ¿verdad? Porque siempre quiero agradecerle a Guadalupe, a todos los equipos que en ese momento pues he dirigido, que me han ido formando también en mi carrera, y vamos a seguir por ese rumbo. Pero ahorita estoy muy enfocado en la liga, y esperemos que el día de mañana, cuando se vaya a dar mi salida de acá, si se llega a dar, pues tratar de toda esa experiencia acumulada, pues ponerla a la orden del equipo que esté. Pero ahorita estoy enfocado totalmente en Liga Deportiva Alajuelense. Don Heiner, muy buenas noches. Pamela Solano, estamos en vivo para Colombia. Don Heiner, ¿cómo cataloga este empate? ¿Virtud del cuadro caribeño en que no los dejaron ustedes anotar, o que ustedes dejaron de hacer cosas y tal vez, pese a las opciones que tuvieron en esa última toma de decisiones, no estuvieron bien acertados? Y también, ¿siente que realmente pesaron las ausencias por los muchachos que están en la selección preolímpica? Bueno, la primera, yo creo que como equipo y en funcionamiento del equipo, pues siempre se vio una liga que siempre busca el arco contrario. Tuvimos muchas opciones de gol. Yo creo que hoy pasa porque el marco no tuvimos la certeza, la eficacia para abrir el marcador. Y lo de ellos, pues creo que hicieron bien el planteamiento, el plan operativo del juego lo hicieron bien, y bueno, yo creo que es un resultado en el cual, pues debido a todas esas situaciones que les expliqué anteriormente, pues de ahí el marcador, el 0-0. Y lo otro, disculpe, ¿qué era? ¿Pesaron las ausencias de los preolímpicos? Bueno, yo creo que todos los jugadores acá son sumamente importantes. Otras veces lo hemos dicho acá, a todos trabajamos para cada uno de ellos, y confiamos en cada uno de ellos. Hoy creo que el 11 que salió pues era un muy buen 11. También los cambios, así que yo creo que al final esto es un equipo, y estamos muy contentos con el equipo en general. Y cuando el profe pues le da la oportunidad a algunos, es porque confiamos plenamente en ellos y en el trabajo que se hace en el día a día para que ellos puedan sentirse bien dentro del terreno de juego. Así que hoy yo creo que al final pues el resultado, si bien es cierto, no nos gusta, pero el funcionamiento del equipo siempre fue buscar el arco rival, y lamentablemente pues no tuvimos la eficacia, ¿verdad? Don Heiner, ligada a la pregunta que hacía Andrei, hay un momento, una entrevista con don Sergio Chávez, nos dijo que muy adelantadas. ¿Hubo algo que inclinó la balanza, o cuáles fueron los motivos que inclinaron la balanza para que usted permaneciera en Liga Deportiva Alajuelense? Bueno, con respecto a eso, yo de un solo, la vez pasada lo había dicho, todo eso lo maneja mi representante. Yo le di la potestad a él, que él decidiera. Yo estoy enfocado en la liga, yo no puedo estar hablando con clubes cuando estoy realmente agradecido a una institución que me abrió las puertas. Así que mi representante Puma fue que llevó la negociación total, y él decidió pues que era mejor no dar el paso. Así que si hay una pregunta, sería preguntársela a él. Como le digo, yo estoy en la institución, que le agradezco mucho, y bueno, ahora pues esperamos terminar acá y ver qué puede salir, y si no, si se sale en cualquier momento o algo así, pues será una decisión tomada por el representante mío, porque realmente es el que ha llevado las negociaciones. Yo estoy enfocado, como le dije, en Liga Deportiva de la Alajuelense en estos momentos. Brian, saludos, buenas noches. Carlos Serrano, estamos para FUTV. Brian, hoy estaba sacando el dato, la estadística, de que la suplencia hoy del equipo, obviamente por las ausencias, tenía un promedio de edad de 17 años, sin contar obviamente a Mauricio Vargas. Pero ¿cuál está siendo la guía por parte suya, por parte de los líderes del equipo, con este tipo de jóvenes, verdad? Porque son más jóvenes de los jóvenes que ya tiene el equipo. Entonces, nada más para ver si me responde, sí, eso. Muy buenas noches a todos.
Sí, con los jóvenes lo que hacemos es que vean por la línea que tienen que ir, o sea, llegar al primer equipo muchas veces es lo más fácil, o es lo más fácil, después mantenerse y tener la presión de ser campeón todos los años, de pelear por el título, es lo que ellos tienen que acostumbrarse, y es lo que estamos inculcando en todo el equipo y que los jóvenes también lo vayan viendo. Mucha dinámica en los entrenamientos, que cuando llegan a entrenar, algunos, o sea, prácticamente todos sienten la diferencia, entonces eso les va ayudando a que entiendan una dinámica de entrenamiento fuerte, ya que nosotros hacemos un entrenamiento bastante dinámico y ellos tienen que irse acoplando a eso. Hoy, como usted lo dice, teníamos un promedio de banca de 17 años y la verdad que me parece impresionante, pero eso hace que ellos vayan desde ya, desde jóvenes, entendiendo lo que es estar en la Liga Deportiva Alajuelense. Brian, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés González, estamos en vivo para Teletica Radio. Brian, ¿qué te pareció el trabajo de Limón? Porque ahora le preguntaba a Heiner si lo de Limón sirve para tomar nota por si otros equipos llegan con esa disposición a partir de ese momento para cerrar los espacios a la Liga Deportiva Alajuelense. Y Brian, ¿cuánto piensan ustedes realmente en el invicto? Ustedes lo hablan en el camerino, el invicto que tiene Liga Deportiva Alajuelense, porque ya estamos hablando de 13 jornadas y no pierden. Gracias, Brian. Sí, pues sobre Limón, ellos hicieron un trabajo táctico muy bueno. O sea, yo creo que se pararon muy bien y aparte la exigencia que ellos mismos estaban poniendo dentro de la cancha fue muy buena, así que felicitarlos a ellos por el trabajo que hicieron hoy. Pero bueno, nosotros tenemos que concentrarnos en lo de nosotros. Sabemos que los equipos nos van a plantear diferentes tácticas y dentro del juego tenemos que acoplarnos y vencer esas tácticas que nos hacen. Creo que hoy tuvimos bastantes opciones de gol, principalmente el primer tiempo. Una que fue mal anulada, que pudo haber cambiado un poco el partido, pero bueno, son circunstancias del partido. Lo de nosotros es seguir mejorando, seguir siendo todavía más constantes. Sobre el invicto, está claro que es importantísimo o muy bueno, pero la idea es ganar todos los partidos. Pero sí, sobre el invicto, como te digo, es importante, la idea es ganar todos los partidos, pero también es importante seguir esas rachas históricas que pueden durar años y años, y para los que estamos aquí es importante seguir sobre esa vía, pensando en ganar, pero muchas veces si no se gana, pues no perder también puede llegar a ser bueno. Y lo más importante, en este torneo lastimosamente no hay no está la ventaja de ser líder general, entonces puedes meter 30 puntos de diferencia y al final no cuenta para nada. Entonces lo de nosotros es intentar llegar a las instancias de semifinales en el mejor nivel, y eso tenemos que trabajarlo día a día, y eso es lo que estamos haciendo. Hola, Brian, buenas noches. Adrián Barbosa, Deportes El Cazador, de Actual. Hoy no fue el mejor ritmo de la liga, me parece que ustedes son conscientes, pero tenían al frente un equipo que quería ahogar todos los avances de ustedes. Tuvieron dos jugadas donde el cubano pudo haber hecho la diferencia. ¿Ustedes son conscientes de que se van a topar este tipo de equipos que van a venir a cerrarles los portillos en los momentos donde en otras ocasiones han hecho anotaciones? Porque hoy tal vez la gente puede equivocarse, puede decir, jugaron muy tranquilos. No, a mí me parece que la mitad del campeonato y un poquito más ya empieza a cambiar un poquito los ritmos, porque tiene que pensar en lo que viene de aquí adelante. Gracias, Brian. Sí, muy buenas noches. No, estoy totalmente de acuerdo en que hoy no fue el mejor ritmo que nosotros nos gustaría o que tenemos que presentar al partido a partido. Tenemos tres partidos muy buenos en respecto al ritmo, a ocasiones de goles, a goles anotados, a inclusive una defensa sólida. Hoy nos faltó esa mejora del ritmo. Y no es que lo hacemos a propósito, porque antes hablamos inclusive, el partido muchas veces si se presenta al 100% del ritmo y nosotros le metemos al 100%, vamos a estar más cerca de ganar, pero a veces el partido nos lo hace un poco más lento. Nos meten a un ritmo más lento, un 50%, y el equipo baja ese ritmo inconscientemente. Entonces es lo que tenemos que mejorar, porque si el partido se nos presenta a un 50%, que el equipo se tira atrás, que intenta perder tiempo, nosotros somos los mismos responsables de agarrar la pelota y de meterle un 100% de ritmo. Entonces yo creo que eso estamos trabajando. Me gustaría decirles que es fácil, pero no, tenemos 25 jugadores que a veces uno o dos podrán no llegar en su mejor día, y hay que intentar acoplarlos todos para que juntos podamos seguir los partidos a un 100% de ritmo, aunque el partido se presente a un 50% de ritmo. Buenas noches, Brian, André y Aguilar de Monumental.
se palpita su regreso a la selección mayor. De hecho, el técnico lo ha manifestado abiertamente que su convocatoria es prácticamente un hecho. ¿Listo se siente usted para volver a la tricolor y jugar contra Bosnia y el equipo mexicano? Y también muy respetuosamente, no sé si le gustaría referirse al tema, al proceso legal y tal vez hacer una aclaración para toda la afición del fútbol de lo que está atravesando con ese aspecto. Gracias. Sí, sobre el tema de selección, es claro que a la hora de estar jugando y jugando bastantes partidos y teniendo ritmo de juego, pues es muy posible que uno sea tomado en cuenta. Ya Ronald inclusive ha hablado conmigo en algún momento, entonces si él me convoca, ahí estaré dando mi mejor esfuerzo, y ya estando en la selección, pues veremos si estoy a nivel para todavía seguir ahí. Creo que la selección es de rendimiento, y si me convocan y no estoy en un ideal apto, seguramente pues no seguiré siendo convocado, así que es parte de esto. Yo como seleccionado o como jugador con posibilidades de ser seleccionado, si soy llamado, voy a dar mi mejor esfuerzo. En el momento en el que algún entrenador sienta que no estoy para aportarle, pues muy tranquilamente me haré a un lado, como lo he dicho en varias ocasiones. Así que tengo 2 años prácticamente de no estar en selección, y si soy tomador en cuenta, lo haré de la mejor manera si puedo aportar. Sobre otro tema, es un tema que todavía está pues encaminado y está en proceso, y hasta que no se termine, seguramente no me voy a referir a eso. Lo único que puedo decir para decir algo es que en mi declaración claramente estoy bajo juramento y me tocó decir la verdad y sobre las cosas que me fueron preguntadas, porque el juez así me lo hizo saber, y simplemente esperaremos hasta que termine el juicio y tal vez podremos dar algunas declaraciones sobre eso. Brian, muy buenas noches. Pamela Solano, estamos en vivo para Colombia. ¿Un partido como este les deja más aprendizaje a ustedes de lo que deben terminar de corregir para seguir con la contundencia que se les caracteriza? ¿O es más aprendizaje para los rivales de cómo complicarles y tratar de quitarles esa racha de no perder? Y también, entre semana veíamos una fotografía de usted con los 12 jóvenes que estuvieron entrenando con el primer equipo. ¿Cuál es su principal consejo con toda su trayectoria, siendo el capitán y demás, que le da a estos jóvenes que están pues ansiosos por esa oportunidad? Hoy veíamos a 3 muchachos en el banquillo que estaban esperando ese momento para debutar. ¿Cuál es su principal consejo para ellos? Sí, sobre nuestra función o lo que nos van a hacer los rivales contra nosotros, está claro que lo más importante es lo que hagamos nosotros. Como te digo, hoy el ritmo del partido, nosotros nos faltó poner un ritmo más intenso. Aún así, tuvimos 3-4 chances muy claras, principalmente el primer tiempo. Una, como te digo, que fue anulada injustamente, pero bueno, es parte del fútbol. Y sobre lo demás, no, somos responsables de los resultados en ese aspecto. Si hubiéramos anotado algún gol el primer tiempo, capaz que el partido cambia, pero lastimosamente el si hubiera no existe en el fútbol. O sea, hay que concretar las acciones y sobre eso nada. O sea, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Tenemos un buen equipo, pero con eso no significa que vamos a ganar los partidos. O sea, es toda una semana de trabajo, a veces son 2 partidos por semana, en el cual se trabaja intensamente para poder lograr hacer un buen partido. A veces se logra, a veces no los resultados, pero estamos trabajando en eso y conscientes de que tenemos que ser más constantes en ese sentido. No solamente 3-4 partidos, sino todos los partidos, pero no es tan fácil de lograr. Pero vamos a trabajar sobre eso. Sobre los jóvenes, sí, en ese momento fue una fotografía con 12 jóvenes, pero hay, como te digo, creo que 8 más en selección sub-23, que también son parte del primer equipo y parte importante. Hay otros más que no estuvieron en esa fotografía. Yo creo que es importante para nosotros ir ayudando a esos jóvenes a que entiendan lo que es estar en la Liga de Portería Jovenense, a que metan en la cabeza que todos los partidos hay una presión que ellos tienen que acostumbrarse, y hay una intensidad de entrenamiento y una intensidad de partido que queremos que todos vayan entendiendo. Entonces, con eso nada más eso, que den su mejor esfuerzo, que llegar a la liga es solo lo más fácil, después mantenerse año con año, partido a partido, es lo que ellos tienen que acostumbrarse, y que la liga sea un trampolín para que puedan jugar en selección, para que puedan ir al exterior y representar a Costa Rica de una forma pues buena. Brian, ligada a esa última pregunta de Pamela y a la primera que le hacía, ¿ustedes ponen reglas de juego para los más jóvenes en alguna forma por un tema de derecho de piso, que siempre se ha hablado con muchos exjugadores, o cómo es ese trato, ese manejo en la parte con estos jugadores más jóvenes, verdad? Aquí todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y ellos así lo saben. Siempre hay una línea de respeto que yo creo que la cumplen muy bien.
pero las reglas son las mismas para todos y yo creo que lo único que ellos tienen que saber es que están en el primer equipo, necesitamos que nos den el 100%, o sea, todos los entrenamientos, todos los partidos, que corran todos los partidos, que corran todos los entrenamientos, porque una vez que no pase eso, ahí sí está la situación mal, pero la regla va para todos, para los jóvenes y para los viejos. Como te digo, obviamente hay una línea de respeto de situación que tienen que tener con los grandes, pero jamás va a ser utilizada para aprovecharse de ellos. Ellos tienen los mismos derechos que todos los grandes.